Esto es un mousse de cacahuate montado sobre manzanas maceradas en infusión de tequila y piloncillo. ¿Y ese platillo también es creación suya? Todos los platos de este restaurante son de mi autoría, ¿eh? No cabe duda que usted es de los mejores chefs de todo Colombia. Gracias. ¿Es cierto lo que se dice acerca de su arrogancia? ¿Cuál arrogancia? Bueno, hemos visto sus redes sociales y hay muchos comentarios sobre la forma en cómo trata a las personas y por eso es la pregunta. ¿Sí? 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 Damos por terminada esta entrevista. Gracias. Mis plantitas hermosas, ¿cómo están? A ver, ¿qué vamos a cocinar hoy? Ay, miren nada más, qué verdes. No, si no cabe duda que los seres humanos y las plantas somos muy parecidos. Solamente necesitamos sol, agua y un poquito de amor. Ay, no, Luciana. Lo que necesitamos es internet, dinero y gasolina. Ay, y un buen novio. Ay, ¿qué cosas dices? Aunque a veces dudo que esos aún existan. Bueno, ¿y tú qué haces aquí? ¿No estás allá arriba? Es don Pepe. Quiere felicitarte por tu comida. Ah, no, bueno. Entonces no hay que hacerlo esperar. Vamos, que a los viejos clientes hay que complacerlos siempre. Definitivamente. Aunque a veces él se queja mucho, ¿eh? Buenas tardes. Don Pepe, ¿cómo está? ¿Que me mandó llamar para felicitarme por la comida? Así es. Y pues muchas gracias. ¿Pero qué cree que hoy va a tener que felicitar a Ignacio, mi aprendiz? Él fue el que cocinó. Es que aquí somos un equipo. Oye, ¿y ya comieron postre? No, estoy un poco corto de presupuesto y queremos dejarles una buena propina. Pues no se preocupe. Hoy yo invito el postre. Marisol, una buena ración de buñuelos, tráete. Enseguida. Es más, hoy la casa invita el postre. Buñuelos para todos. Bueno, una vez más, el chef nos ha dejado con la palabra. Chef. No podemos dejar la entrevista así. Es uno de los influencers más importantes. Ha viajado por todo el mundo. Es un imbécil internacional. Sácalo de mi restaurante y que no publique esa entrevista. A ver, paciencia, paciencia. Aparte es víspera de Navidad. ¿Y qué importa que sea Navidad? Papá Noel no regala neuronas. Pues sí, ¿eh? Pues no, en eso tiene razón, pero... ¿Pero qué, Alicia? A ver, ¿pero qué? Amanda. Yo no necesito entrevistas. A ver, usted fue el que me contrató para que lo ayudara con su imagen. Entonces, ¿qué hacemos? Yo soy chef, no concursante a señorito simpatía. Yo no entiendo por qué todo el mundo tiene que ser simpático en este planeta. ¿Para qué? Bueno, pues para fluir. Hoy la chef se lució. Todo el mundo quedó contento. Y cuando el cliente está contento, deja buenas propinas. Luciana es maravillosa. Me gustaría ser tan buen chef como ella. Pues vas a ser mejor. Porque por ahí dicen que el alumno siempre supera al maestro. ¿En serio? Claro, aunque yo la verdad no hubiera sido nada sin los consejos y las recetas de don Ernesto. ¿Bueno? ¿Qué? Sí, claro, salgo para allá. Ay, es don Ernesto. Se agravó. Ahora regreso. Don Ernesto. Lucy. Usted no se puede ir, ¿eh? Ni menos en Navidad. Mire que no me ha dado la receta del pavo. Lucy. Ha sabido llevar muy bien las riendas del restaurante desde que eras una chamaca. Y yo me niego a que me hablen despedida, don Ernesto. El restaurante El Tapatío es lo único que he podido hacer más o menos bien en mi vida. Ay, ¿más o menos bien? Si es el restaurante más hermoso de toda la zona colonial. Mira, en ese cajón, el de arriba, hay una caja. Tráemela, por favor. Don
¿Son sus recetas? Entre otras cosas. Aquí hay secretos. Pero sobre todo, la fórmula que te ayudará a salvar el restaurante. Prométeme que no la vas a abrir hasta que haya partido. Y júrame que vas a sonreír mucho, mija. Te vas a divertir mucho. ¿Me lo juras? Te lo prometo. Me voy tranquilo. Por supuesto que vamos a seguir abiertos. Vamos a hacer la tradicional posada y la cena navideña, así como fue la última voluntad de don Ernesto. Vernos felices. Provecho. Gracias. Provecho. Gracias. Ya casi está la salsa, hay que llevar más. ¿Estás llorando? No, es la cebolla. Pues ponte una rodaja en la cabeza. A ver, a todos nos va a hacer falta don Ernesto. Pero la mejor manera de honrar su memoria es esta, cocinando. Así es que ya, anda, sécate esas lágrimas, que mientras el restaurante tapateó viva, don Ernesto va a seguir viviendo. Sí. Chef. Los inversionistas le están dando demasiadas vueltas al asunto. Me temo que sin su ayuda no va a poder poner el restaurante que tanto quiere en Estados Unidos. Busquemos otro. Entiende una cosa. La marca Chef Máximo es una marca de fama internacional. Y un restaurante en Boston sería una apuesta a lo seguro. Nadie duda de eso. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Que los posibles inversionistas no dudan de su capacidad como chef y mucho menos de la calidad de sus platillos. Es que nadie debería dudar. Y si es el caso, pueden buscar en internet y ahí van a encontrar todos los premios y reconocimientos que he tenido. Precisamente ese es el problema. Que si ellos buscan en internet, van a encontrar esto. ¿Te parece que eso está bien? Sí. Chef, Máximo, tu comida está envenenada. Y como usted sabrá, alguien que va a apostar millones, pues... ¿Sabes qué? A ver, entonces, ¿qué es lo que sugieres? Que cambie, que es una persona sonriente. Y ojo, no tiene nada que ver con que lo haga en la vida real. Simplemente para que la gente se lo crea. ¿Me estás pidiendo que finja? Un ratito nada más. En lo que aprueban el financiamiento. Además, es Navidad, hasta Scrooge se pone de buenas. Detesto la Navidad. Déjame probarla, a ver cómo va. Falta algo. Ay, oh, la caja de don Ernesto, ahí tiene todas sus recetas. Es que con el ajetreo del funeral ya ni tiempo me dio de abrirlas. Aquí seguramente está la receta porque hace mucho que no voy a estar. Vamos a buscarla. Ay, esta es... ¿Ves a este flaco? ¿Es usted? Sí, soy yo cuando tenía 17 años. A esa edad me fui yo para Europa. Quería aprender a cocinar como mi padre, aunque sabía que tenía que comenzar desde abajo. ¿Su padre cocinaba? Me fui con una mochila y $300 en el bolsillo. Comencé limpiando pisos, fregando platos, hasta que por fin se me dio la oportunidad. Entiendo el punto, pero... Lo que te quiero decir es que todo esto que he conseguido, lo he conseguido con trabajo, esfuerzo, dedicación, talento. Nadie me dio nada. Nadie me regaló absolutamente nada. Así que no tengo la necesidad de fingir. ¿Aló? No, pues ni reaccionó. Qué raro. Se trata de su padre. Bueno, tal vez se quedó en shock. No, no fue eso.
¿Sabes? Me pareció un hombre así medio frío, distante. No, definitivamente no sacó el carácter de su papá. Ay, lo que no entiendo es como todos estos años después de convivir con don Ernesto, pues no nos haya hablado de su hijo. Ni una llamada, ni una visita, no nada. Definitivamente uno nunca termina de conocer a las personas. Ay, que Dios lo tenga en su santa gloria. Chef. ¿Qué pasa, Alicia? Hoy no tengo ganas de cocinar. Diles que se la arreglen hoy sin mí. No se preocupen, no es eso. Todo viene en la cocina. Entonces, ¿qué pasa? Quería hablarle sobre el asunto de la muerte de su padre y del restaurante que le dejó en México. Entiendo que su relación no era buena, pero... Mi padre y yo nos parecíamos mucho. Los dos éramos tercos. Pero en la cocina siempre podíamos entendernos. Él me enseñó a amar la cocina, a respetar los ingredientes. Y su especialidad era precisamente los platos navideños. Pero un día se marchó de Colombia y no volvió. Desapareció. No se llevó absolutamente nada. ¡Papá! ¡Papá! Solo dejó un sobre con algunos de sus ahorros y una nota que decía: lo siento mucho, pero es lo mejor para todos. Me va a disculpar, pero yo veo una gran oportunidad en eso. Debería de ir a Guadalajara. ¿Guadalajara? ¿Y qué voy a hacer yo en Guadalajara con un restaurante de comida tradicional? Véalo así. Una gran oportunidad para mejorar su imagen. Vaya solamente unos días, actúe. Tómese fotos sonriendo, disfrute la Navidad. Es más, yo me encargo de subir todo a las redes. ¿Tú me estás proponiendo que capitalicemos la muerte de mi padre? Ok, a lo mejor sonó muy duro lo que dije, y más sabiendo que aún le duele. Pero piensa... Pero sí, a lo mejor puedes tener la razón y todo puede adquirir un sentido. Ya que mi padre no me dio nada en vida, a lo mejor ahora todo esto podría servir de algo. Tenemos que irnos a México. ¿Tenemos? Sí, tenemos. Porque quiero saber qué fue lo que pasó. Y qué fue lo que lo motivó a que nos abandonara. Yo no entiendo por qué don Ernesto nunca nos dijo que tenía un hijo. Seguramente le dio vergüenza. ¿Pero vergüenza de qué? Si don Ernesto siempre fue un buen hombre. Pues yo qué sé. Pero cuando llegó aquí, llegó muy enfermo. Incluso ya no podía mover sus piernas. Oye, a lo mejor su familia nunca supo de esa enfermedad. Pues sí, puede ser. Pero mira, yo lo único que espero es que el hijo de don Ernesto sea la mitad de buen hombre que fue. Lo que sí necesitamos es ayuda para ganar la licitación de la cena navideña. Tienes razón. Es la última oportunidad que nos queda para salvar el restaurante. Este es el mejor hotel que pudiste conseguir. A ver, recuerde que la idea es hacerlo ver una persona cercana, humilde. ¿Quién fue usted el que me dijo que en Europa empezó desde abajo, lavando pisos, fregando trastes? Sí, pero eso fue hace mucho tiempo y me estoy arrepintiendo de haberte contado todo eso. Mire, ¿sabe qué? Voy a estar en el cuarto de al lado. Cuando esté listo, me avisa, porque iremos a conocer su restaurante. No es mi restaurante. Tan pronto terminemos esta campaña de imagen, lo primero que voy a hacer es vender ese terreno al mejor postor. Ay, tú debes ser el nuevo jornalero, ¿verdad? Ay, qué bueno que llegas a tiempo, porque tenemos que preparar una cena navideña para una empresa hotelera súper importante. Además, estamos esperando al hijo del dueño y quiero que la verdad todo esté en su lugar. Ay, gracias. Ándale. Thank you.
de Luciana. Frijoles charros con chicharroncito. Señorita, ¿se siente mal? Perdón, perdón, es que soy vegetariana. Ay, no. Bueno, ahora mismo te preparo unas quesadillas de flor de calabaza, ¿eh? Ah, sí, tienes menú vegetariano. Si nuestra chef dice que hay menú vegetariano, lo tenemos. Entonces, tú eres Luciana. Sí. Nos llamaste para avisarnos sobre la muerte de don Ernesto. Yo soy Amanda y supongo que ya conoces a Máximo. ¿El hijo del dueño? Ese mero. Ay, no. ¿O sea, el nuevo dueño? ¡Ay, no! ¡Qué pena! Ayúdame. No, te preocupes. No, no, yo que lo confundí con un jornalero. No hay problema. Ay, no, perdón. Mi más sentido pésame. Su padre fue un gran hombre. Y, por supuesto, un gran chef. Gracias. Y bueno, ¿tú a qué te dedicas, Máximo? ¿Máximo? Máximo Estrada. Ay, ¿y tú lo conoces? El chef más famoso de Latinoamérica. ¿Es el nuevo dueño del tapatío? ¡Oh! ¡Luciana! ¡Estamos salvados! ¿Una selfie? Ay, no, qué pena. Ay, Máximo. Ay, no, qué pena. Hace pensar que estoy bien loca, pero... Mira, es que no veo nadita de televisión, no tengo redes sociales y pues por eso no te reconocí. Y como puedes ver, pues trabajo muchísimo, ¿no? Y bueno, así, aunque parezca toda atolondrada, pues la verdad es que sí sirvo para llevar el negocio de tu padre. Bueno, ahora tu negocio, ¿verdad? Oye, no quiero que te vayas a quedar con esta primera impresión. Créeme que a tu papá le hubiera encantado que el personal se quedara como está. Pero bueno, yo ya hablé demasiado y tú debes de estar muy hambriento, con tanta foto, tanta autógrafo, ¿verdad? Ay, mira, te voy a dar algo. Uy, estas quesadillas de flor de calabaza, mira, están buenísimas, las acabamos de hacer. Gracias. Hacía mucho no probaba las quesadillas así. Es que, claro, la masa es hecha en casa, el maíz lo cultivamos aquí y además de pasarlo por cal, le ponemos dos cucharaditas de ceniza de fogón. Claro. Tu papá te enseñó la receta, ¿verdad? ¿Tienes un menú? Ay, no, no, es que yo cocino con lo que encuentro en el mercado. ¿Sabes? Cocino, pues así, con el corazón, como me enseñó tu papá. Pero si quieres, te puedo hacer una lista de precios. Aunque como ves, yo me encargaba de la cocina y pues el que hacía las cuentas era don Ernesto. Oye, me dijo Ignacio que tu cocina, no sé, cocina celular o algo así. No, es molecular. En realidad es una fusión con influencias europeas basándome en productos orgánicos. Ah, pues suena muy difícil, ¿no? Oye, ay, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cómo es que nunca habías venido por acá? Y tu papá nunca nos habló de ti. La verdad es que don Ernesto fue siempre tan bueno que se nos hizo muy raro. Digamos que siempre estuvimos como muy distanciados. Oye, mira, pues él dejó esta caja. Así es como me enteré de tu existencia. Claro que nos pidió que te avisáramos, pero hasta después de su partida. Gracias. Veo que lo querías mucho, ¿no? Sí, mucho. Pero tu papá me pidió que no llorara, así es que voy a hacer eso. Aunque yo no entienda nada. Pues te dejo en tu casa. Buenas noches y pues mucho gusto. Buenas noches.
hijo, lo primero que quiero pedirte es que me perdones. Cuando supe que estaba enfermo, no quise ser una carga. Por eso me regresé a Guadalajara. Aquí perdí la movilidad en las piernas. No quería que mi único hijo me viera en una silla de ruedas. Fui egoísta. Nunca debí hacerlo. Pero somos humanos. Yo sabía que tu mamá se iba a dedicar a cuidarme y no quise esa vida para ella ni para ti. Yo quería que siguieras tus sueños, que te fueras a Europa, como tantas veces me dijiste. No podía condenarte a cuidar a un inválido. Siempre me sentí orgulloso de tus logros. Eres el mejor chef del mundo. Y espero que un día, en tu corazón, encuentres el perdón para este viejo. ¿Esto? ¿Quién está de cumpleaños? ¡Ey, ey, ey! ¿Estás bien? Ay, sí, gracias. No, no es ningún cumpleaños. Es que hoy arrancan las posadas. Faltan 9 días para Navidad y aquí llegan los peregrinos. Luego comemos botana, tomamos ponche. ¿No saben qué divertido? No entendí ni una sola palabra. Es que, Luciana, el chef Máximo creció en Colombia. Pero bueno, eso lo sabemos todos sus fans, ¿verdad? ¿Y cómo celebran en Colombia la Navidad? ¿Celebrar? Bueno, la verdad es que no tenemos mucho tiempo de celebraciones navideñas. Y con eso de que el restaurante de Máximo está full todo el tiempo, no hay manera. Bueno, pues aquí se me relajan porque vamos a celebrar. Y las mejores posadas pasan aquí, en el restaurante El Tapatío. Y lo mejor es cuando rompemos las piñatas. ¿Cómo? Ajá. A ver, enséñame eso. Uy, es lo más divertido. ¿Has partido una piñata? Creo que tenemos que hablar acerca del restaurante. Y de verdad, te agradezco de corazón. A desayunar, que se enfrían los chilaquiles. ¿Hablamos después? ¿Desayunaste? No. Uy, es que aquí los chilaquiles. No sabes, es una delicia. ¿No los has probado? Oh, ¡ay, ya! Casi te quemo. No te preocupes, parece que estás empeñada en tropezar siempre conmigo, ¿no? ¿Tan mal te caigo? ¿Que querías quemarme o qué? Imagínate. Eres el dueño de este restaurante y, pues, próximamente vas a ser mi jefe. No me convendría que me cayeras mal. Además, ay, pues mira, yo mejor calladita, porque calladita me veo más bonita. Pues a mí se me hace que hasta los subtítulos se te ven. Mira, yo sé que estás muy atareada con todo esto de los platillos de la posada, pero es importante que hablemos. Ay, sí, lo del plan para salvar el restaurante. Pues mira, aquí tengo todo. Es que si ganamos la licitación con la cadena hotelera, pues no nada más tendríamos para pagar un par de meses, sino que también... Escúchame. ¿Tú crees que ganando la licitación se va a resolver todo? Bueno, déjame decirte que ayer estuve revisando las cuentas, los números, y este negocio está dando pérdidas. ¿Y si nos ayudas tú a diseñar el menú de la cena navideña? No. Bueno, no creo que sea posible porque mi cocina es muy diferente a la tuya. No, es que es una gran idea. El chef Máximo con su interpretación de la cocina tradicional tapatía sería un éxito. Es que así tratara de hacerlo. Resulta que yo trabajo con utensilios de cocina muy diferentes. Ay, muy no, particulares, yo te puedo conseguir lo que tú necesites. Aquí en Guadalajara hay de todo. El señor Ernesto estaría sonriendo desde el cielo. Sí. Además, a él le encantaba la Navidad. Ay, sí. Ay, no sabes. Era su época favorita. No sabes cómo la disfrutaba. Claro. La Navidad. ¿Qué dices? Hablamos luego. Pero... piénsalo de verdad. Tu madre se va a poner súper contenta cuando llegue y descubra que decoramos todo de Navidad. Es su temporada favorita del año. Entonces continúa decorando, ¿ok? Ya vengo.
¿Aló? Sí, doctor, soy yo. Ajá. ¿Y ya tienen los resultados de mis exámenes? Así que fue en Navidad que te enteraste que estabas enfermo. Y decidiste sufrir solo. Yo hubiese preferido crecer con un padre. Lo siento mucho, de verdad. ¿Puedo ayudar en algo? Máximo, ¿todo bien? Todo mal, Alicia. Todo muy mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Este lugar me revuelve los recuerdos. Y aparte de todo, el plan se nos salió de las manos. Ahora quieren que yo cocine junto con ellos una cena para Navidad, lo que me faltaba. A ver, yo sé que a usted no le gusta nada de esto de la Navidad y celebrar, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? O sea, ¿yo qué más puedo hacer aquí? De verdad, este sitio, este restaurante es un botadero de dinero. Yo lo que me quiero es largar de aquí. ¿Largarse? Sí, largarme. Usted no puede hacer eso. ¿Por qué no lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. Quiero irme para Bogotá, quiero estar tranquilo con mi vida, mi día a día, nada de compromisos, nada de celebraciones, piñatas, recuerdos, nada que tenga que ver con la Navidad. Hijo, decidas lo que decidas, no dejes que la rabia contra mí te consuma. Tú tienes derecho a ser feliz. Y el odio, mijo, es una prisión demasiado larga. Todo está delicioso, como siempre. Gracias. Pero para ganar la licitación del hotel, ay, no sé, necesitamos ese elemento sorpresa, ¿saben? Bueno, sí, pero... Tu sazón es único, Luciana. Oh, gracias. Pero esa gente es bien exigente. Luciana, ya estoy listo para que empecemos a planificar el menú para los empresarios. Pues yo todavía no entiendo nada. Para mí la cocina es intuición, son olores, si sabes utilizar los cinco sentidos. A mí se me hace que tú lo que estudiaste fue química. Bueno, la cocina siempre ha sido alquimia. El agua y el fuego activan las moléculas de los ingredientes, ¿verdad? ¿O cómo crees que hicimos la masa para este pan? El agua activa lo que es la levadura. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que necesita cualquier ser viviente? Energía. ¿Eso qué es? Química. Y biología. Pues yo, la verdad, lo hago todo al tanteo. Me dejo llevar por el corazón. Y
Cuando estoy triste, pues mejor ni cocino, porque se me agria la comida. Pero cuando estoy contenta, no, hombre. Los clientes hasta me piden doble platillo, ¿tú crees? Marisol, ¿dónde está el chef? Luciano o Máximo, porque aquí tenemos dos chefes, o como se diga. Da igual, el que sea, ¿dónde están? Los dos salieron a comprar ingredientes para la cena de prueba de los hoteleros. Tenemos que impresionarlos. Y Máximo que no me contesta el teléfono. Necesito darle la noticia. Los empresarios de Boston aprobaron el proyecto. Tiene que vender el restaurante ya para poderlo regresar rápido. ¿Vender el restaurante? Creo que ya tenemos el menú completo. Sí, esa fusión, como dices tú. Sí, lo mejor de cada uno. Tú con tus tortillas, por supuesto. Bueno, las de don Ernesto no son mías. Y yo con mi espuma de aguacate. ¿Sabes que nunca pensé que iba a decir esto? Pero me gusta tu espuma de aguacate. Bueno, yo tampoco imaginé que llegara a decir esto, pero me gusta tu ciudad, me gusta su gente, me gusta el tapatío, me gusta lo que cocinas, cómo lo preparas. Terca, desordenada, necia y fascinante. Absolutamente fascinante. ¿Qué es todo? Mira, prueba esto. Terca. Terca. ¿Esas caras de velorio? Ay, no me digan que la cadena hotelera ya consiguió proveedor. No, nada de eso. ¿Por qué no le preguntas al señor Máximo qué es lo que nos pasa? Ay, por favor. La señorita Amanda ya nos dijo que hizo todo esto para conseguir dinero para sus proyectos. ¿Qué? Marisol tiene razón, Luciana. Al chef Máximo no le importamos. Él solo vino aquí a juntarse con la gente normal para mejorar su imagen. ¿Y el menú y los planes? No hay planes. El único plan que tenemos es buscar trabajo todos. Porque aquí el señor va a vender el tapatío para irse corriendo a Bogotá a sus restaurantes Pipiris Nice. ¿O no? ¿Esto es cierto? ¿Los utilizaste?
¿Y quién va a cuidar de mis plantitas? Del cilantro más verde de la región. Uy, don Ernesto, ese hijo suyo no tiene nadita de usted. Mis chilitos. Luciana, yo soy un tipo lleno de defectos. Ay, no, ¿sabes qué? Vete, por favor, que no quiero verte. No quiero ni tus lástimas, ni tu compasión, ni tus espumas, ni moléculas, nada. Por favor, déjame hablar. O mejor dicho, déjame cocinar. ¿Por qué no hacemos juntos la mejor cena de Navidad? Impresionemos a esos empresarios. ¿Y para qué? No tiene sentido. Luciana, es tu oportunidad para darte a conocer como chef. Y sí, mira, cualquier hotel se sentiría orgulloso de tenerte en su personal. No tenemos que hablar, simplemente cocinemos y despedimos este restaurante. Y no más mentiras. No estaba dentro de mis planes ser dueño de este restaurante, pero tampoco estaba dentro de mis planes reconciliarme con mi padre. Luciana, la vida es como la cocina. No siempre se puede calcular. Y a veces las cosas no siempre salen como a lo mejor uno las puede tener planeadas. Como yo no tenía planeado el enamorarme de ti. Cocinemos. Mira que mi papá decía que una buena comida sirve para calmar un corazón roto. Y yo lamento muchísimo haber roto el tuyo. Cocinemos, por favor. Está bien. Pero solo por don Ernesto. Después de esa cena, lo nuestro termina. Tú por tu lado y yo por el mío. Gracias. De verdad, yo solamente estaba haciendo mi trabajo. No, pues sí. El trabajo de cerrar nuestro restaurante y dejarnos en la calle. No, Marisol, no es lo que quiero. De verdad, conocerlos me cambió la vida. Algo así como un milagro de Navidad. Ay, qué bonito se escucha eso. Lo voy a postear. ¿O no? Sí, por favor. Ya deje sus cosas de postear y esas tonterías. Usted es buena persona. Por favor, tiene que ayudarnos. Al chef Máximo se le ocurrió una idea, la verdad, pero ni siquiera sé cómo llevarla a cabo. Pues piénselo. Usted es inteligente para eso. Puede haber una posibilidad. Yo creo que la Navidad cambia a las personas, ocurren milagros y puede que haya una mínima posibilidad. ¿Tenemos la esperanza de que el chef Máximo no cierre nuestro restaurante? Mucho mejor que eso. Mucho mejor. Pero qué misterio. Pero voy a necesitar de su ayuda, ¿va? Tú, Marisol, me vas a ayudar a conseguir todos los documentos de Luciana. Y tú, Ignacio, averiguar cada detalle de los empresarios hoteleros, ¿va? Le vamos a dar la mejor Navidad de su vida a los dos. (Risa)
¿Estamos de acuerdo? ¿Hemos tomado una decisión? Este menú merece aplausos. Todo mi reconocimiento a los creadores. Por eso hemos decidido que ustedes se encarguen de todos nuestros eventos del año. Pues yo me siento muy halagada, de verdad, y me imagino que el chef Máximo también, pero... Por supuesto que aceptamos, con muchísimo gusto. Luciana y yo vamos a diseñar todo el menú exclusivamente para la cadena de ustedes. ¿A nombre de quién hacemos el contrato? Pues es que ahí está la cosa. Fíjese que... Luciana Flores. Ella es la dueña del restaurante El Tapatío. Puede ser que nunca me vayas a perdonar, pero quiero que aceptes la herencia que mi papá debió dejarte a ti. ¿Procederemos a hacer el contrato? Entonces, ¿qué dices? ¿Te perdonas? Te voy a dar una segunda oportunidad, pero ni creas que por todos los restaurantes del planeta te voy a soportar otra mentira, ¿eh? Yo no soportaría que no me soportaras. ¿Qué dices, chef Luciana? Seguimos cocinando juntos.